nos sumergiremos en el mundo de la lectura y concretamente en la lectura deportiva, hablando de un libro que lleva por título El libro de oro del fútbol catalán, cuyo nombre original sería Elda, Llibrador del fútbol català, una joya para todo coleccionista de libros deportivos y más concretamente de ámbito futbolístico. La obra comenzó a imprimirse el día 5 de abril de 1928, acabándose su impresión el 15 de julio del mismo año. Dicho trabajo se llevó a cabo en la imprenta barcelonesa Costa García, siendo el proveedor del papel para su impresión la empresa mataronesa Hijos de Antoni Fàbregas, Sociedad Anónima. La editorial Rivas van Sales, Ediciones Monjoya de Barcelona, publicaron este trabajo en 1928. La obra consta de 679 páginas, que fueron impresas en papel cuché con numerosas ilustraciones en fotograbado, láminas a color y anuncios en varias tintas. Existen varias ediciones del mismo libro, unas bilingües con texto en catalán y castellano, otras plurilingües, escritas en cuatro idiomas, catalán, castellano, francés e inglés. Su tapa es dura, con unas medidas de 31 por 22 centímetros, bañada en un baño de oro que la convierte en una obra de gran calidad, con gofrados y letras de oro en plano y lomo. El libro fue patrocinado en su época por la Federación Catalana de Fútbol Asociación, convirtiéndolo en una impresionante recopilación que se centró sobre todo en el fútbol catalán y de las Islas Baleares, además de ocuparse del ámbito nacional, así como en parte también del internacional, desde sus inicios hasta la fecha de edición del libro. El escrito nos narra la síntesis de todo cuanto está relacionado con el fútbol de esa época, de los hombres que en él estuvieron involucrados, de su vida y de sus hechos. Comprende textos escritos por diversos redactores, acompañados de más de 1000 ilustraciones fotográficas, dibujos, caricaturas y bellísimas tricomías, además de láminas en color con escudos deportivos o retratos de futbolistas y otros personajes, así como bonitos anuncios en varias tintas, mientras que el texto está enmarcado en una orla a una tinta con motivos vegetales que le dan un toque aún si cabe más elegante. Los cartelistas que colaboraron para darle ese toque artístico a la obra fueron el valenciano José Segrelles, que se apartaba bastante del costumbrismo imperante a finales del siglo XIX e inicios del XX, y el barcelonés Joaquín Figuerola, que fue dibujante, ilustrador, exlibrista, ensayista y profesor de artes gráficas durante su vida. El libro de oro del fútbol catalán, pese a tener ya casi un siglo en su haber desde su edición, aún se puede encontrar y comprar, tanto en librerías físicas como por internet. Su precio oscila entre los 40 a 1000 euros, según el estado de conservación del libro y la rareza de la edición, que deleitará a todo buen aficionado con sus interesantes notas gráficas e informativas de la época en la que se escribió. Historia y fútbol mezcladas a partes iguales en esta gran obra de la literatura deportiva, que data ya de 95 años desde que vio la luz allá por el lejano 1928, aunque desde la distancia que da el tiempo transcurrido y el diferente e incomparable prisma que aporta hoy el deporte rey en el siglo XXI, lejos ya de esos embrionarios inicios, no se puede obviar que fue un referente para su época.